Halloween. ¡Oh, vaya, nosotros! ¡Oh! Esta noche saldré y los asustaré a todos. ¿Tú asustarás a todos? No, no, no. En un asustómetro apenas llegas a chillido. Tienes razón. No asustarás a nadie vestido como un gran conejo rojo. ¿Conejo? ¡No les enseñaré! Parece haber demasiados villanos aquí esta noche. ¡Ah, relájate, mini! ¡Es día de Halloween! ¡Estoy seguro de que no harán travesuras! ¡Ay, Halloween en House of Mouse! ¿Hacer travesuras o no? Si fuera mi casa, las cosas serían diferentes. ¿Añadirías gotas de maldad? ¡Pillaje y abordaje! ¡Bla, bla, bla! ¡Cada año es lo mismo! ¡Todos hablan y nadie actúa! ¡Son un montón de villanos tontos! Pues este año será diferente. Tengo algo para Mickey Mouse, pero tendrán que esperar hasta la medianoche. ¡Es un Halloween housequetero! Consigan sus ajos y prepárense para los más asustados de América. Él es el Conde Drácula Mouse. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos, mis niños! ¡Oh, vaya! ¡Adoro Halloween! ¡Hay muy buenos sustos en la ciudad! Bueno, Chernabog dio una gran fiesta, ¿saben? Es fácil llegar a su casa, solo den vuelta en la árida montaña. Es gracioso porque es cierto. Incluso vi a Hades. Le dio un susto de muerte a los ciudadanos. Me gustó la broma. Oigan, también supe que había una celebración en el cementerio de elefantes. ¡Es de traje! ¡Traje mis huesitos! Y ahora que empiece la diversión con este travieso cuento de Halloween. ¡Oh, bien! ¡Hace la que me asustar! Las travesuras de Halloween pueden ser horribles. Las casas mecánicas incomprensibles. Así es que siéntense para ver algo terrible. En una humilde casa que había que pintar, el cansado Mickey trataba de dormir sin poderlo lograr. Los problemas que tenía la casa eran muchos de verdad. El techo crujía y el viento corría sin parar. El calentador se encendía con estrépito y ruido, haciendo a las tuberías escupir vapor y hacer sonidos. El azotar de las ventanas se escuchaba sin cesar y al pobre ratón náuseas le querían dar. Revolcándose en la cama fastidiado del trajín, rogaba que todo ese suplicio llegara pronto a su fin. ¡No puedo soportar otra noche en este lugar! Creí que podría, pero ya quiero llorar. Hizo las cobijas a un lado y se fue al lavabo con enfado. Todo puede mejorar si ya me puedo enjuagar. Pero el agua salió de manera inesperada, dejándole la cara totalmente mojada. Su rostro se limpió y después exclamó: ¡Es la última gota! ¡Ya estoy decidido! ¡No quiero seguir soportando más ruidos! ¡Me iré a otra casa que no tenga tronidos! El pobre Mickey había enfurecido y cambiar de casa había decidido. Toda su ropa sacó del cajón y no se fue sin antes cerrar el portón. Después él y Pluto empezaron a andar y cruzando la calle pudieron encontrar varias casas lujosas, bonitas sin par. Incluso una automática que les iba a gustar. La casa es eléctrica, dijo orgulloso el vendedor. Si oprimes el botón, gozarás del interior. Con solo activar un botón con el dedo, la residencia fue transformada. Es mi casa soñada, siempre anhelada. Los diseños son ergonómicos, como puedes notar. Y con una mueca, el vendedor empezó a contar. ¡Oh! ¡Todos los muebles se pueden doblar! Y sin esfuerzo al recibidor vas a llegar. ¡La cocina está brillante! De acero brillante es la alacena y un robot preparará tu cena. ¿Pero cómo conservar tanta limpieza? Una máquina limpia con mucha destreza. ¿Y entonces habrá muchos ruidos sin cesar? Ni un ruido ni un tronido, de eso debes estar convencido. ¡Quiero esta casa nueva! Dijo Mickey decidido y sellaron y firmaron el contrato convenido. ¡Ya es mi casa! ¡Qué gusto me dio! Y agradeciendo al vendedor, en la puerta lo despidió. Mickey se preparó a descansar, tratando de pensar qué botón apretar. No sé cuál podría accionar. El botón que accionara le daría sin chistar lo que él deseara, incluso para cenar. Reclinando su sillón, un masaje le darían.
con una luz tenue y una linda melodía. Y Mickey dijo rascándose la cabeza y ahogando un bostezo. Oh, es hora de un buen baño y a la cama sin tropiezos. Oprimiendo un botón se realizó su petición y rodando su sillón al baño lo llevó sin dilación. Con agua y con jabón los cepillos lo limpiaron. Un buen baño recibido sin un dedo haber movido. Con suavidad y dulzura en su cama lo dejaron y para tener dulces sueños un cuento le contaron. Mickey estaba a punto de dormir, aunque sus pensamientos no se lo iban a permitir. Pensaba en botones, computadoras y controles, sillas reclinables, escaleras e interruptores. ¡Hay tantas cosas con las que puedo jugar! ¡No quiero dormir en el día! ¡Voy a descansar! Saltó de la cama y pasó frente al reloj. Y al llegar a la puerta se encontró un robot. Abriendo su compuerta, un dedo movió y alzándolo en brazos a su cama lo llevó. ¡Esto no está bien! ¡No quiero dormir! ¡Quiero estar despierto y poderme divertir! Mickey trató de huir y a la puerta llegó. Pero una vez más, el robot le ganó. ¡Es hora de dormir! ¡Eso ya lo sé! ¡No me hagas enfadar o contigo acabaré! Usó una ventana y la tubería para escapar y de puntitas sus pisadas quería ocultar. Mas no sospechaba lo que iba a pasar. Que el robot de nuevo lo volviera a atrapar. ¡Ya es suficiente! ¡No lo voy a tolerar! ¡Si quieres rudeza, prepárate a pelear! Un balde de agua es lo que usaré. Cuando venga el robot, con él acabaré. Preparada la trampa, solo había que esperar a que el listo robot quisiera pasar. Y jalando el balde, el agua cayó sobre el pobre robot que todo se estremeció. Brincando y temblando, muchas chispas sacó. Hasta que en medio de un estallido, el robot se rompió. La energía brincaba por todo el lugar y hacía que los circuitos se fueran a volar. La comida del refrigerador salió disparada, haciendo que Mickey mucho se asustara. Quiso esquivar toda esa agresión, pero le fue imposible y terminó como guarnición. El sillón al baño lo llevó y una y otra vez el cepillo lo lavó. Con jabón hasta en los ojos, Mickey quiso escapar, pero no contaba con lo que se iba a encontrar. La máquina limpiadora enloquecida estaba y con mangueras y cepillos a Mickey aspiraba. Tomando una lámpara, intentó defenderse, pero por detrás el sillón lo tomó de repente. Las manos mecánicas con afán lo estrujaban, pero el valiente Mickey, por vencido, no se daba. Con un movimiento las manos ató y con toda su fuerza el sillón levantó, lanzándolo fuertemente hacia el control que por el impacto tan solo estalló. Salieron chispazos, rayos y centellas y nuestro amigo Mickey salió huyendo de ellas y le dijo a Pluto, su noble mascota, ¡no quiero vivir en esta casota! Volteó hacia la casa que aún se estremecía y después de un estallido en pedazos caía. Vio a Pluto y le dijo... ¡Creí que no lo contaría! Decepcionados, ambos se fueron de ahí, pues Mickey y Pluto no tenían a dónde ir. Al empezar los rayos del sol a salir, una cálida visión Mickey pudo distinguir. Una pequeña casa de madera que necesitaba pintura y aunque no fuera perfecta, era toda una hermosura. Podemos quedarnos aquí por un tiempo, le dijo Mickey a Pluto sonriendo contento. Más tarde esa noche, calientito en su cama, Mickey Mouse somnoliento ya descansaba. El calentador se encendía con estrépito y ruido y las ventanas hacían un fuerte sonido. El viento soplaba y por la chimenea aullaba, pero Mickey ya no se incomodaba porque sabía que en su hogar estaba. Aceite. ¡Tengo puesto mi ojo sobre ti! ¡Oh, rayos! ¡No podré asustar a nadie! Donald está tratando de asustar a todos, pero aquí hay una historia en la que el asustado es él.
La siguiente presentación demostrará cómo espantar a los vivos. Pero antes de comenzar, uno debe... no estar vivo. El espécimen que observamos aquí es comúnmente conocido como fantasma. ¡Fantasma! ¿Dónde? Pues tú, amigo. ¿Yo? Sí, tú. Acabas de unirte a las filas de lo sobrenatural. Oh, eso explica por qué había tanto alboroto. ¡Oigan! ¡No estoy listo para estar muerto! Descuida, solo es temporal. Solo lo suficiente para demostrar... cómo embrujar una casa. Primer paso, elige una casa para embrujar. Para encontrar la casa adecuada, lo importante es la ubicación, ubicación, ubicación. ¿Y qué mejor lugar para buscar que en... los anuncios clasificados? Veamos aquí. Pisos de madera que rechinan. Desayunador lleno de niebla. Cuarto informal para morirse. ¡Perfecto! ¡No! ¡Iremos a embrujar! ¡Iremos a embrujar! ¡Ay, qué feliz soy porque... ¡ups! ¡Iremos a embrujar! Segundo paso, seleccionar un sujeto. El sujeto número uno es un agradable ratón y popular símbolo americano. ¡Oh, cielos! ¡Me asusta! El sujeto número dos es una vaca que muge y tiene influencias. ¡También me asusta! Y finalmente, el sujeto número tres es un irritable pato con dotes de cómico. ¡Oh, bueno! ¡Ya no me asusta! Ya sé a quién voy a elegir. Tercer paso, causar miedo. Nada causa más miedo que una puerta que rechina y se abre sola. ¡Aquí voy! ¡Oh! ¡Puertas automáticas! ¡Obonidad! Después de espantar exitosamente al sujeto, ahora está listo para... el cuarto paso. El cuarto paso, parecer un fantasma. Con una sábana ordinaria colocada cuidadosamente encima de usted, camine a hurtadillas en forma amenazador. Ahora creo que... Continúe con esta macabra danza de la muerte y observe cómo el pánico y el terror invaden a la víctima. Este método para espantar solo es posible con orificios para los ojos cortados en la sábana. ¿Orificios? ¿Y ahora me lo dice? Quinto paso, la oscuridad. Todos le temen a la oscuridad. Use este conocimiento como ventaja para espantar. ¡Es una tontería! Sexto paso. Cosas que dan miedo. Un fantasma tiene una amplia gama de sonidos aterradores para asustar a su incauta víctima. No lo entiendo. ¿Cómo dormir con los ojos abiertos? No, ya me cansé de ser un fantasma. Donald, despierta. ¡Un fantasma!
Donald. Lo siento, Donald. Solo quería decirte que soy un fantasma. Y ahora tú también. Yo, tranquilízate, Donald. Solo es temporal. Así es. Solo lo suficiente para demostrar cómo ponerle fin a un dibujo animado. Comiencen por perseguirse hasta alejarse. Luego griten cómicamente. Seguido por un clásico final. Todo el mundo sabe que solo hay una cosa a la que puedes temerle en Halloween. Y son los fantasmas. En especial si son los fantasmas solitarios. Dime, Goofy, ¿te parece tenebroso? Sí, pero no tanto como la vez que me vestí con aquel leotardo amarillo. ¡Cierto! ¿Sí? ¡Dale, Horacio! Thank you.
qué no es hora de tu travesura de Halloween? Paciencia, Iago. Ya casi es medianoche. Y ahora, pónganse sus mejores sonrisas para esta travesura. Es medianoche. Tengo una travesura para Mickey Mouse. Lo siento, Minnie, pero no queremos ser villanos tontos el día de Halloween. Muy bien, amigos. Es hora de un cambio de ritmo. ¡Fuera luces! Tienes toda la razón, Mickey. Es día de Halloween y con el toque adecuado. Sería un buen lugar. Con alegres, lindos rostros. Para jugar. Matar el tiempo. ¿Y dónde solo, amigos, tengo? En este club del mal. Todos hacia el punto van. Hoy en la infamia vivirá. The House of Mouse es el final. Estilo. Deja tus problemas y confía en mí. ¡Jugaste a ser el ganador! ¡Tu tiempo acaba, roedor! ¡Es nuestro ya! ¡Suscríbete! ¡Es nuestro ya! ¡El que encantó! ¡Seguiré al para comer! ¡Los amigos! ¡Juega por ti! ¡Es nuestro ya! ¡Buena fiesta! ¡Diversión sin inquietud! ¡Solo instintos malos hay por acá! House of Mouse. Casa de los villanos. Ahora que House of Mouse es nuestro club, las cosas serán un poco diferentes. Muy bien, Jafar. Ya te divertiste. Ahora vengo a arreglar esto. Y traje a mis amigos. Así que o bajas de mi escenario o tendremos que obligarte. Buen intento, Mickey. Pero tú y Goofy, y en especial ese pato asustabobos, recibirán un gran susto. ¡Felices Pascuas! ¡Hipity Hopity! ¡Feliz Día de Brujas! ¡Ah, Goofy! ¡No necesito huevos decorados, sino dulces! ¡Mmm! ¡Dulces! ¡Ahí hay otra casa! ¡Sí, la del tío Donald! ¡Truco!
tan avaro. ¡Lo perdimos! Sí, pero ¿qué hay del tío Donald? ¡Hay que prevenirlo! ¡Oh, qué bien! ¡Qué buen botín! Pegamento. ¡Desaparecido tres patitos! ¿Ha visto a este sujeto? ¡No! ¡Pues use esto! ¡Tal y como lo sospeché! ¡Está arrestado, amigo! ¡Vuelva, sinvergüenza! ¡Alto, persona maníaca y mala! ¡Espera, soy yo! ¡Tras él! Descanse en paz.
dónde se fueron? ¡Tengo los dulces! ¡Oh, bueno! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Feliz Día de Brujas! ¿Y ahora qué haremos? ¡A un lado, muchachos! ¡Yo me encargaré de Jafar! ¡Cielos! ¡Jamás la vi tan furiosa! Oh. ¡Yo sí! Y ahora, guarde lo mejor para el final. ¿Tú? Les daré a ti y a los otros villanos 30 segundos para regresarnos House of Mouse. ¡Empezando ahora! 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22... Ahora calentemos un poco las cosas con un cuento que hará que Mickey y Minnie se pongan a sudar. ¡Adelante, lobo feroz! Rostizados.
sombrero de Mickey. ¡Ay! ¿Qué haremos ahora? Usen la lámpara. ¡Mickey! ¡Atrápala! ¡La lámpara los retendrá para siempre! ¡La lámpara! Casa de los Villanos. House of Mouse. ¡Ah! ¡Eres el único anfitrión de este club, Mickey! No fue nada. Solo quise asegurarme de que tuvieran un buen Halloween. ¡Ah! ¡Oh! ¡Lindo disfraz, Donald! ¡Pero Goofy ya te lo ganó! ¿Qué? ¡Oh, rayos!